El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga informa que los días 23 y 24 de agosto se podrá donar sangre en la localidad. De esta manera, el próximo lunes podrán hacerlo en la unidad móvil que se ubicará junto al consultorio médico de Sabinillas, de cinco y media de la tarde a nueve y media de la noche. En este mismo horario, el martes 24 de agosto tendrán ocasión de hacer lo propio en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Manilva. Tal y como apunta en su web el Centro de Transfusiones de Málaga, cada día decenas de pacientes en nuestros hospitales salvan su vida o recuperan su salud gracias a la transfusión de sangre y derivados. En la medicina moderna, los tratamientos de cáncer, la cirugía compleja, los accidentes de tráfico, los trasplantes de órganos, todo sería imposible sin transfusiones. Detrás de todos estos avances están miles de donantes anónimos que lo hacen posible. La sangre no puede fabricarse a pesar de los avances científicos en la tecnología de recombinación genética para la producción de proteínas humanas. Todavía sigue siendo la donación la única fuente de sangre para la transfusión. En principio pueden ser donantes las personas de entre 18 y 65 años que pesen más de 50 kilos y que en general gocen de buena salud. Los interesados en contribuir con esta noble causa deben pedir cita en los teléfonos 951-034120 o 951-034121 en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a viernes.